Deborah, good evening. No, Débora. Lupita, good evening. So sorry. Hello. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, Lupita. Daniel, Yvonne, welcome. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Okay. One minute more. And we are going to start. Oscar. Okay. Good evening, everybody. Welcome to the English for Work program. This is our class number 12. Hello, good evening. Hello. This is our class number 12. Today we are going to study the simple present versus the present continuous for the future. Okay. So I'm happy to see you here. And we are going to start. Let me see, I have to share my screen as always. Today is November 17, 2022. Okay,
Welcome, Stella. Sorry. Share my screen. So, good evening, everybody. We are here. This is the course English for Work program, basic module number 2. Mr. Carlos Alexander Najarro, it's me. Hello. Today is November 17, 2022. And our topic to study, or our topic today, is present continuous versus simple present, okay? And as always, we have to remember what we studied yesterday or what we learned yesterday, okay? What did we learn yesterday? Yesterday, we learned about the present continuous for future, okay? And we learned how do we have to write or what is the structure for the present continuous, okay? By example, we say that if we are writing the an affirmative, it's subject first, verb to be, and after the verb. If we are writing negative, we have to write down first subject, after to be, after the negative, and after the verb, obviously with ing. And if we are writing interrogative, first the verb to be, after the subject, after the verb plus ing, and the question mark. Okay. Present continuous with a future meaning. When you are talking about what you have already arranged to do, use the present continuous. Do not use present simple. What are you doing tomorrow evening? I'm going to the theater. Are you playing football tomorrow? Yes, I am. Oh, yes, but Tom isn't playing. He has hurt his leg. Anne is coming tomorrow? Oh, is she? What time is she arriving? So then that's the way to build the future, the present continuous with a future meaning. Do you have any question here, guys? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? No. Repito, que si vamos a construir el presente continuo para eventos futuros, lo primero que ponemos es el sujeto, si estamos construyendo una oración en afirmativo, luego el verbo to be y luego el verbo con el ing. Si la vamos a construir en negativo, sujeto más verbo to be más la negativa más el verbo junto con el ing. Si la vamos a construir en interrogativa, el verbo to be primero, luego el sujeto, luego el verbo con el ing y luego el question mark. ¿Ok? Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer mañana en la noche? Ah, voy al cine o al teatro. ¿Vas a jugar fútbol mañana? Sí, pero Tom no va a jugar. Él se ha roto la pierna. ¿Va a venir Ana mañana? Ah, es ella. ¿A qué horas llega? Entonces, de esa forma construimos el presente continuo con un significado en futuro. Dejo de compartir. Y hoy sí. Cuéntenme ya mejor qué planes han arreglado ya para diciembre. Cuéntenme algunos de sus planes ya arreglados para diciembre. No que posiblemente van a hacer, sino los ya arreglados. Hay quienes cenan con la familia, por ejemplo, y ya eso está arreglado, pues, y no se pueden zafar. Veamos al chat, los que puedan. Más que hoy nadie quiere poner cámaras, don't worry. Vamos. I am selling fireworks. And that's true. Yeah, that's true. It is a ranger. What's that? Está arreglado ya. Yeah. There is no discussion. For sure. There is no discussion about. No. No hay discusión, es sí o sí. Yes. Okay. I must. You must.
Yeah, I must do it. You must be there. Okay. Yeah, thanks. Okay, ¿qué hay de los otros niños? Está bien, Ivonne. Si no estoy mal, creo que es at Christmas, ¿verdad? Cuando usamos el at, I'm eating with my family at Christmas. Comeré con mi familia en Navidad. Eso ya es arreglado o arreglado. Si no, se queda sin familia. Ivonne, no, tanto así no, pero más o menos. Exacto. Solo Oscar e Ivonne. Débora. Lupita, Daniel, Estela, Tatiana. Hi, teacher. ¿Algo arreglado ya para diciembre? Algo arreglado. Sí. Eat. Comer pan dulce. Oscar sí sabe. Eso no necesita estar arreglado. Eso ya es an obligation, mandatory. Ya sé. I am shopping. Going shopping. For family. In my son. Your family. For your son. In my son. Mm-hmm. Okay. I'm going shopping. Next month. I'm going shopping next month. Next weekend. Oh, good. Yeah. Black Friday. Exactly. Okay. Débora, Daniel, Estela, Tatiana. Tatiana, I'm going to the beach. Ay. Very good. Dígame, Débora. I don't know if it is correct, but I am cooking for the Christmas, For Christmas evening. Yes. Okay. I'm cooking very well. Ya salga, ya está. Me falta Estela y Daniel. Teacher, I am preparing the drink. You are preparing the rompope. Rompope drinks. Punch. Okay. The punch and the rompope. Oh, margaritas. Mojitos, margaritas, Blood Mary. Yes. Okay. I'm preparing the drinks. Abigail? No. Bien. No sabemos qué le pasó a Estela. Un compañero también dijo que tenía problemas con la luz. Sí, pero creo que fue Oscar. Era yo y Ramón. Ramón no sé qué le pasó. Sí, lo conocí por eso. El símbolo que tiene Isaac. Así se ha puesto en él. Sí, for my child. Oh, really? Isaac. Yes. His name is Isaac. Isaac. Good. Bien. Entonces, vamos a ver un poco. Acá están algunos verbos para que revisemos algunas reglas. Hay algunos. ¿Qué significa el verbo? El verbo ser o estar. Ya cuando pongo el verbo
con ing no le voy a poner aming, easing, sino que pongo being. El verbo have is having, el verbo do is doing, say is saying, get is getting, make is making, go is going, know is knowing, take is taking, see is seeing, come is coming, think is thinking, look is looking, want is wanting, giving, using, finding, telling, asking, working, seeming, feeling, trying, living, calling. Va, elija uno de estos verbos y haga una oración por chat. De estos verbos, algunos no los puede usar, pero no le voy a decir cuáles. Y no le voy a decir tampoco por qué. Escoja una de esta oración y uno de estos verbos y haga una oración. Niño, me siento solo. Solo algunos han resuelto y respondido. Vamos. Es jueves, todavía falta el viernes. Friday is missing. Today is Thursday. Tiene que ser con respecto a nosotros, o puedo decir the Friday is coming. Whatever. Okay, the Friday is coming. Okay, I'm calling to my best friend. Very well, Lupita, I'm calling to my best friend. Llamaré a mi mejor amigo. Perfecto, Lupita. I'm using the computer tomorrow. Usaré la computadora mañana. Perfecto, Daniel. Vamos, y empieza a llegar. Oscar ya me lo dijo, de ahí solo Lupita y Daniel han escrito, los demás. So quiet today. Yvonne, nice to see you, Yvonne. You were cooking. Hello. Guys. Respond. Hello, teacher. Good evening, Roberto. Estamos viendo estos verbos acá y tiene que escribir una oración usando cualquiera de estos verbos, Roberto. Okay, entendido. Okay, I'm trying to learn English. Ivonne, mejor hubiera sonado I'm learning English tomorrow. Porque I'm trying to learn English suena más a lo estoy haciendo ahorita. Hubiera sido, es que está mal, pero hubiera sido mejor I'm learning English tomorrow. I'm working hard tomorrow. Trabajaré duro mañana. Solo mañana, ¿verdad, Tatiana? Vamos, y los que faltan. Yes, because it's Friday. I'm writing report tomorrow. Estoy escribiendo un reporte mañana. Perfecto. Aunque no está el verbo writing aquí, ¿verdad, Roberto? Es uno de los verbos de aquí, Roberto. Quiero ver. Ah, eran los de aquí. Ah. Yo pensé que era solo que tenía ING, en gerundio. Sorry. Don't worry. En todo caso, I'm leaving the meet later. Okay. I'm leaving the meet. Solo que, sí. Está bien, Oscar.
Me iré tarde a la reunión. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, mientras piensan algunos, Oscar Rodríguez, I'm living the middle. Mientras piensan algunos, dejo de compartir y pasaré lista. Que hoy hay vacuidad en esta casa. Veamos, today is Thursday, 17. Brian Alessandro Martínez Cortés. Claudia Ivonne Calderón de López. Present, teacher. Good. I'm having... I'm having a meeting. Daniel Enrique Hernández. Present, teacher. Good. David Alexander Méndez. Débora Stephanie Serpas. Hi, I am here. What do you have? How do you say dolor de garganta? Sore throat. Sore throat, uh-huh. I had a sore throat. Okay. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia. Okay, Estela. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Exacto, hoy sí, Roberto. I'm having a meeting tomorrow afternoon. Good. Minor Nilsson Salazar. Néstor Joel, Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores. Yes, yes, yes. Here. Roberto Antonio Serrano. Present. Wow. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Heriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Ahí estamos. Bueno. Ya vieron los verbos, vuelvo a compartir. Comparte, comparte, comparte. ¿Qué nos toca ahora? Aquí está lo medular de hoy. El presente simple versus el presente continuo. ¿Ok? ¿Para qué ocupamos el presente simple? Para hábitos regulares, acciones o situaciones. Para hechos permanentes o estados. Con verbos estáticos. Y para algunos eventos marcados ya agendados. ¿Ah? Y acá están los ejemplos. Vamos a ir leyendo ejemplo por ejemplo. Veamos,
I wash my hair every day. Es una acción regular. Un hecho, yo tengo un hermano. I have one brother. He lives in Paris. Con un verbo estático, dame el dinero que lo necesito ahorita. Para futuros agendados eventos. The train leaves at 4. El tren se va a las 4. ¿Cuáles son algunas señales para saber que es presente? Always, never, often, sometimes, every day, once a month. ¿Para qué nos sirve el presente continuo? Para acciones que pueden estar en progreso. Y por eso cuando vea la partícula now, quiere decir que es en el momento. I can't talk. I am brushing my teeth. I am reading a new book. I love it. Para acciones temporales. De acciones, para acciones temporales o situaciones. Voy al trabajo en bus esta semana. Generalmente me voy en carro, pero hoy voy en bus. Estoy viviendo con mis tíos hasta que yo encuentre un apartamento. Para entonces se usa el presente continuo. ¿Para qué más? Para cambiar o desarrollar situaciones o situaciones que se desarrollan. El clima está cambiando muy rápido. Su inglés o tu inglés está mejorando. Y la que hemos estado estudiando para acciones futuras que están decididas. Yo me reuniré con John esta noche. Vamos a... ¿qué? Nos vamos a ir mañana a las 7. ¿Cuáles son las palabras? Una vez más, now, a veces. En este momento, estos días, esta semana, este mes. Y todas las que vimos ayer también, si se recuerdan. Algunos verbos son de sentido. Por ejemplo, oír, ver, oler, mirar. Si me es parecer, si no estoy mal, sound es sonar. Verbos de opiniones, believe, creer, considerar, gustar, amar, odiar, preferir, pensar, etc. Verbos que indican posesión, tener, pertenecer, también pertenecer a. Y algunos también como acordar, ser, depender, necesitar, significar, aunque depende, recordar, realizar, reconocer, parecer, querer, etc. Entonces, esas son las diferencias entre presente y presente continuo, como se le conoce. ¿Alguna pregunta? Teacher. Hello. What is awesome? Which one? Also, también. Also significa también. ¿Alguien más? Niños están dormidos. Teacher, perdón, no estaba poniendo atención primero, no estaba acá. Esas que acaba de mencionar, opinión, posición y también, esas están aplicadas siempre al presente continuo. Estos son verbos, Lupita, que lo que da es que son verbos de esa forma. Verbos de sentidos, verbos de opinión, verbos de posesión. Pero aplicados al presente continuo. A cualquiera de los dos, Lupita. Ah, ya okay. Sea al presente okay, simple okay. O al presente continuo. Ok. ¿Alguien más, chiquillos? Chicos, no, ya no están chiquillos, ya son adultos mayores. No, tampoco va. No, ¿verdad? Son, no, o sea, son adultos. Ahí dejémoslo. No quiero. Ajá, hello. ¿Entendieron? Chavorrucos, teacher. ¿Ah? Chavorrucos. Chavorrucos. That's it. Chavorrucos. Oyendo la música de los 90. Va a venir Cabá. Debo de compartir. Preguntas.
Preguntas, niños. ¿No hay preguntas? No. No, teacher. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar al trabajo. Les mandaré la hoja de siempre. Y vamos a trabajar en grupo. Con tranquilidad. La vamos a hacer, ¿verdad? Ahí está la hoja. A hacer los grupos a la espera o solo. Allí está. Veamos. Ahí están. Delia is coming right now. Good, Delia. Good evening. Los chicos que están todavía aquí, hay que unirse a las salas, ¿verdad? Falta Alessandro y Delia. Erika también. I am studying English at school from Monday to Friday. Son tres ejercicios, ¿verdad? Primero los de presente, luego los de presente continuo y luego los que tienen que saber cuál es cuál. Ok. Deborah está callada. Chimpancés. She has a sore throat. What? She has a sore throat. She is sick. Ah, ok. Está mal de la garganta. She's not speaking too much. Okay, too much. I understand. She's very quiet. Maybe it's COVID. You need to go to check it. I rebrote el COVID. Hay tres cepas diferentes, no es broma. Mi esposa es laboratorista y le llega bastante, casi todos los días. Llega a 4,000. Es bueno que no se lo pueda pasar. Sí, don't worry. No sé yo que se pase en línea, así es que no hay problema, no problem. Chimpancés don't speak any language. Don't speak. Don't. Okay.
Porque sería dons, porque ahí está hablando de chimpancés. ¿En cuál? Es plural. Es plural, ajá. Chimpancés. Don. Ah, chimpancés. Chimpancés. Chimpancés don't speak. Don't speak. Any language. Any language. She always wears skirts. La otra sería she always. Ella siempre wear skirt. Ella siempre esa no sería wears con S. Exacto. Porque estás con... hablando de tercera. Wears. Wear skirt. Está usando. Sí, okay. It's always by the chat. He's very fast with the fingers. I mean, sometimes he's traveling by bus. She always wears a skirt. Yeah. I mean, sometimes Minor is traveling by the bus. That's why he cannot connect by the voice. Just when he is at home, he can speak. But meanwhile, he has to be writing very fast. Sí, sí. Pero teníamos la duda aquí con el otro compañero, si podemos usar el doesn't. Sí, depende si es no, sí, hay que usarlo, porque es en presente. Ah, ok. ¿Y la palabra chimpancé, cómo se pronuncia? La palabra chimpancé. Chimpancé. La palabra chimpancé. Chimpanzee. Ah, okay. Chimpanzees don't speak any language. Yeah. That's it, Minor. Okay, la siguiente. She always. Empezamos, Tati. Vaya, pues, Tati. Vaya, pues, Tati. It's maybe. Y después me va a decir la siguiente y la siguiente. No, vaya, pues equivóquense. Es que así, la siguiente, quieren que lo diga sí o no, mire. Ya para tener la correcta, come on. Ay, teacher, vaya, pues está bien. Don't watch him. TV next Monday. Don't watch. Mm-hmm. Are she comes? Combin sería. Are she combing? No, is she? Is she, correcto. Is she combing her hair tomorrow? Casi entra la lengua. Combing her hair tomorrow. Combing. Is she combing her hair tomorrow? Is Mary reading? Uh-huh. We are practicing exercise in English on Sunday. Practicing. Yeah. Completa las siguientes oraciones usando presente simple o el presente continuo. What are opening? Opening the window. La chica, the girls is listening to music tonight. My brother. Teacher. Hi. Una consulta.
Tell me. En el number two. So? Exercise two. La letra D. Uh-huh. Ahí sería my brothers doesn't. O falta el verbo be, ¿verdad? Ajá, es el verbo be. My brothers is. No. My brother doesn't is. No. My brothers are not. Are not. Exactly. O aren't. Por ser. Es que dime, ajá. Pero my como brothers. Dice next Monday, está refiriéndose a futuro. Ajá, entonces sería my brothers are not watching. No, no, ajá, are not watching. Watching, ¿verdad? Sí. Ajá, ok. Dachi is coming. En el literal E es Dachi. Dashi is coming. Sorry, es que me quedé en lo oscuro, se arruinó el volado. Dash. ¿Cuál vas? En el exercise 2. Letter E. 2, letter E. Exercise 2, letter E. And she. Mm-hmm. Never come my hair in the morning. Minor. Daniel. Sí, creo que I never come. En la F se quedó minor en la F. ¿Por qué? En la F se quedó pensando, dice. Ahí ojo de correr ahí. Está bien así en la H entonces, bro. ¿Cuál? En la H, I never come. I never come, déjeme ver. Solo en la H te voy a ayudar. Después empiezan. Y mira y tal. No, mentiras. Vamos. La H dice. H. I never. Sí, I never come. Yeah. I never come my hair in the morning. Yeah. Okay. Pero minor no pasa de la F. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la F? En Arjur escuché que dijeron. En la F minor. De la primera minor. En la primera. ¿Es your mom? Is your mom. Lo que pasa es que mom es una forma de decir mom. Pero, es como decir mami. Sí, lo que pasa es que los norteamericanos dicen mom. Dicen mom. Mom. Los británicos dicen mom. Teacher. Dígame. So we can use it, are you or is your? In this case, I think so that is your mom. That's your mom. Is your mom. Is your mom. Okay. Oh, yeah, let me see. Yeah, but I think so that is. It says, yeah, is your mom cooking dinner at night? Cooking or cook? No. Si estoy usando el is, tiene que ser cooking. Porque es presente. Ah, pero es cierto, tiene razón. Pero sí. Las oraciones son presentes. Entonces es, does your mom. Sorry. Does your mom. Exacto, porque esas son las oraciones de presente. Ok. Does your mom. ¿Cómo sería la J? Ah.
Teacher, we have a question with the letter. We have a doubt. H. Yeah. So with the letter what? H for three. H. 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 Uh-huh. Peter is playing. No. No. H. H. We usually are traveling. No. We are usually traveling. We are usually. We, ni siquiera we are usually. We usually travel. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque, vea, completa las siguientes oraciones con el presente simple o presente continuo. ¿Qué palabra me dice a mí que es presente? Ninguna, porque... Claro que sí. Es que es summer, in summer. No. 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 Compartir, veamos. Acá está. Comparto. Veamos, déjame ver. Se me ha hecho notar. ¿Qué ve? Signal words. Always, never, often, sometimes, every day, once a month, etc. Y usually, ¿a cuál pertenece? A estas mismas. Es un adverbio de frecuencia. Hello? Okay. Entonces sería we, no sé cómo usted lo dijo. Usually travel. Exacto. Traveling. Porque son signal words. Just travel. We usually traveling. No, es we usually travel. Travel. Sí, pero, porque no podemos ser traveling. Usually, y always, pero porque dice que en el verano. Es sí, como una futura, pero ¿no? Recuérdense, volvemos acá. Vamos a ver. Ajá, sí. Pero y si muchas veces dice, son eventos futuros, eventos que ya están agendados. Uh-huh. El presente simple, voy a agrandarlo un poco. Vea, en esta parte. Mire, para eventos futuros agendados. Okay. Estábamos mal. Y entonces la B. We always play. Exacto. Ajá. Okay. Y otra pregunta. En la D. Peter is isn't o doesn't. Nos queda. Es okay. Futuro. Okay. Futuro. Tiene es, que ser es, presente es continuo o... Es futuro. Es futuro. Es futuro. Ah, es futuro. Y si es futuro, entonces... Peter doesn't. No. Doesn't no es para el futuro. Ok. Peter isn't taking. Exacto. Okay. Peter isn't taking the children to school tomorrow in the morning. Okay. Ajá. No va a llevar a los niños a la escuela mañana. Uh-huh. En la mañana, tomorrow in the morning. La C nos quedaría, where are your granny lives? No, ¿por qué lives? Porque estamos hablando de la abuela, de una tercera persona, ¿no? Ah, sí, pero ahí es lo que usted dice. O si pone, where are your granny? Uh-huh. No puede ser lives, porque recuérdese que lives es para presente. Mm. ¿Cómo sería? Pero, ¿y este por qué sería futuro continuo? Esa es una buena pregunta. Entonces, no es futuro continuo, es presente. Pero si es presente, ¿cómo se estructura la pregunta? Where is your granny? No. Where does... Exacto, no. Where does... Where does your granny live? Exacto. Where does your granny live? ¿Dónde vive tu abuela? Okay, ya me he olvidado eso. Bueno, para eso son estas cosas, para recordar, Oscar. Okay. El presente. ¿Cómo le recuerden? Sí, para recordar el presente.
what the last one, what language are you speak? What languages are you speak? Es do you speak. Recuerden que si es presente tiene que ser do, does. Okay. What languages do you speak? Uh-huh. What languages do you speak? ¿Qué lenguajes o qué idiomas hablas? Spanish. Hmm. Spanish. You're learning English. Exacto. Granny es abuelita. Abuelita. Granny. Where are you? Where is? Where is? Where are? No. Where does? Where does? Porque es una pregunta en presente. Where is? Ah, sí. Ah. Ay, qué burro. Come on, take it easy. Where does you really live? Yeah, es cierto. Where does? Yo ya traté de usar el living. Sí. Granny, no. Por eso es que les puse el ejercicio para que ustedes se vean, se recuerden de presente y ahí ya se les traben un poco las carretas y tengan que distinguir y acordarse. Uh-huh. Sí, porque ya no nos acordamos. Porque el we always play es sin nada, ¿no? Sin auxiliar, es corrido. ¿En cuál? En la anterior. We always. Exercise 3, letter B. Exercise 3, letter B. We always, ajá, we always play cards. Play. During es continuo, break, ¿no? Break time. Sí, exacto, ahí está bien. Ah, ok. No estamos mal. O continuo. Simple. The girls go listening to music tonight. No. No, my. The girls, go, no, the girls are listening to music tonight. The girls are listening to music. Don't worry, minor, we are learning. So, but the girls are listening to. Teacher. Hello. So, and for D, my brother, we can use the aren't. O don't. O sea, el sujeto podría ser cualquiera. Oh, ok. Pero en la estructura de la pregunta, ¿cómo quedaría? My brother don't washing TV. No. Aren't washing. ¿Cómo sería? My brothers aren't. Exactly. Aren't watching TV next Monday. Ajá, mis hermanos no verán televisión el próximo lunes. Okay. Aren't watching. Exactly. For example, in the next is if she comes to her heart tomorrow. Sorry, which one? Is she coming her tomorrow. Exacto. Is she combing her hair tomorrow? ¿Se va a peinar ella mañana? Combing. Nadie sabe. Ni se peina. Well, I don't know. ¿Cómo se está, Tatiana? No soy yo. ¿Y hoy quién es? No, pero usted es la única voz de femenina que se oye y que está aquí entre tanto caballero. No puede distinguir otro, solo usted es la única voz femenina ahorita. ¿Qué le puedo decir, no? No se puede escudar que no es usted, como solo caballeros, ay, usted es la única señorita acá. Cabal. Ups, bueno. No. ¿Cuál? The teacher is coming. Quiet. Ya. Yeah. What's up? A ver qué están hablando. Va pues, niños. We are talking about the music.
90s music. The music. Yeah. What kind of music? Oh. Oh, in general. In general. General. All these are better. No discussion about. I like the music of 90s. Of? 90s. Yeah, 90s. 90s. Yes. 70s, 80s, 90s. That's the better. 80s and 90s, I like it. Yeah, the Backstreet Boys. Yeah, yes. And Sing. And Sing. Oh, yeah, the comeback. Dido. Dido, yeah. Good music. I want in that way. Tell me why. Yeah, it's just start like that. Westlake is good, too. Es que estábamos hablando de que Debbie quizás estaba practicando para ir a gritar el concierto de Bad Bunny. Mentira, odio a Bad Bunny. I don't like Bad Bunny. Debbie is the star here. Even if she doesn't speak, Debbie is the star here. Sorry, guys. I don't know if you hear me. Yeah, a little bit. No, with the common voice, with a strong voice. Like, okay, guys, let's gonna start to ask. Songs like, for example, solo mírame con esos ojitos lindos. Eso sí me gusta. I don't. ¿De quién es? De Bad Bunny. You don't like it, come on. I don't like it. Porque la canta con la chera que me gusta. Oh. No, I think so. I don't know. I prefer the English. Well, I don't know. I will give it to you. You can find here if you want to practice. I want to give it to you after maybe I remember to give to everybody. Maybe Oscar can remember me. I'm going to give it to you a site. A site? A site. Let me see. This is a site, a website, in which you can find a kind of music, and after you can find exercises to practice with the music, fill in the gaps and something like that. I see this. You shared that. The last time I did, though. Yeah. That's why I did again. So sometimes we don't have the time. That's why we don't practice too much. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Your guts. Continue speaking in English. We are in some minutes. We are gonna go out. Game. Skip. This skip of. Of on him. Animal. Animal. It's meat. It's meat. Yes. Mm-hmm. El rey de los animales. No. Come dice el rey. Dice esta clase de animales. Ah, esta clase. This kind. Sí, okay. No kind. Tiene la G para esta ser rey. This kind. Animales. This kind. Kind. This kind of animal. It's meat. This kind of animal. Does it have S? No, it's. It? Yeah, because it's present. Letter is. Yeah, pero no lleva el verbo to be. No. No creo. Sí, verdad. Veamos, this kind of animal, no. No creo. I never. Wait, a night. At night. Sería. ¿Qué significa wine? I have never drink. Wine. Red wine. I never say never. Never say never. No. Yeah. I never sería, ¿verdad? I never drink. I never drink.
Porque never, cuando lleva never es pasado, es, perdón, es presente. Teacher. Oh, tell me. I never dream. Dice que nosotros teníamos una duda. Dígame. The letter H. 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 Ajá. Este, ¿verdad que ahí sería we are usually traveling? No. We usually travel. Pero, ¿y si dice? Last summer, this summer. Ajá, pero... Pero usually, digas, dice, me está, usually me está diciendo que es presente. Ah. Porque los, los adverbios de frecuencia hablan de acciones en presente. En presente. Es que como estamos en... Ah, pues sí. Ok. Ok, teacher, thanks. Thanks. You're welcome. Same for that. Same for that. Ya se emocionó. Quedó. No. Entonces, lo que sería... Tiempos aquellos, ¿verdad, Lupita? Cuando estaba chiquita. Los chavos rucos. Sí, a los chavos rucos no guste, ¿no? No, no, no. Teacher. Dígame. Teacher, nosotros cumplimos 30 y ahí quedamos. Se recuerda la, vez, celebramos la, que decía, la que decía baby, baby, baby. Oh. Este, no vio la parodia de esa. No, no la ha visto. Sabe, pero... que mi niño en ese tiempo tenía como, ¿qué? 2 años, creo, 2 o 3. Le fascinaba esa canción, como usted no tiene idea. Hasta un video tengo de eso. Ay, cuando bailaba, hacía sus piruetitas. O sea que su niño ya también es algo grande, Lupita. Mi niño tiene 13. Sí, ya. Ah, ya pasó enorme. A los chavos rucos. No. Está chiquito. He's a teenager. Él apenas está creciendo, tiene 13. Sí, no, los chavurrugos ya son 30. De 30 que, arriba. De esos que ya son papás y empiezan a escuchar a Daddy Yankee, dan más gasolina. Uh-huh. Algunos son hasta abuelos ya. Qué barbaridad. O sea que Daddy, el concierto de Daddy, puro chavurruco, no, fue. Sí, puro chavurruco. Y todo es, I mean, all the artists are coming here. Todos los artistas están viendo. No oyen que va a venir Cabá. Ya. Yeah. No me recuerdo si ellos es. Ah, a la calle de las sirenas. Ajá. La calle yo creo de que las sí. Sirenas. Yo creo que le están viniendo a dar vida a los chavos rucos. Sí, pues sí, no. Es que, no, pero es que mire, alguien dijo algo y ya con esto me voy al otro grupo. Siendo honesto, son los chavos rucos los que hoy pueden pagar. Pues sí, o sea, hey, buen punto. Pues sí, es cierto. El marketing es que son los chavos rucos los que pueden pagar. El marketing haciendo su labor. Porque le están pidiendo dinero a uno y la economía de El Salvador no es así como que para que tu hijo vaya a la mayoría de conciertos. No, y no se ha fijado que los que vienen ahora, los nuevos cantantes, están cobrando muy caro. Sí, ah, pues y no. Para los, y no, para los chavos pero rucos, mira el caso cómodo. De Bad Bunny está agotado también. Sí. Y es nuevo. Sí, no, pero es que ahí es todos los Kimberly y los Brian hacen lo que sea. Eso sí. Así es. Last question and we go out. I don't know, teacher. In which one? No. For C. Which one? What is your granny? Granny is abuela, grandma, abuelita. Grandma. Where does your granny live? So, present. Live. Where does your granny live? Verdad. Exacto, okay. Porque es present. Pero no se sin le ese al final en live. No, porque recuérdense en el presente, eso clase primer módulo, cuando yo tengo el das, ya el verbo pasa otra vez al estado natural. O sea, el verbo lleva ese solo cuando es afirmativo. Pero cuando es pregunta interrogativo ya no, porque el auxiliar absorbe la regla. Ok. Entendido. Ok, teacher. Where does your granny live? Exacto, minor. Where?
Es incorrecto decir. Y podemos ponerlo también como living. No. Porque es presente la pregunta. De simple. Where is your granny? No, porque, ajá, pero no puede decir where is your granny live. Porque si no diría where is your granny living. Uh-huh. Ay, y si cambian. Where is your granny living, ¿verdad? Ajá, así, o sea, ahí digamos, sí si fuera futuro, así fuera. Ajá, o sea, podríamos formular prácticamente las dos preguntas. No, porque no hay algo que me indique que es en futuro. Hay a veces claves en algunas oraciones que me indican, ajá, exacto, palabras claves. Ok. All right, teacher, thank you. Very good. Okay, let's gonna answer the page. Let me see, number one, veamos, vamos a ir uno por uno, Erika, no puede, Lupita, number one, letter A, exercise number one, ¿cómo la tiene? Vamos. Lupita, hello, estoy hablando, yes. Hola, estaba escuchando su canción. ¿Cuál? La de la sirena. Ah, yeah, come on. I was mentioned that Kaba is gonna come. Para los chavorrucos que se acuerdan de que Kaba va a venir y empieza. No estaba pensando cuántos años la calle tiene gente de ya. Las sirenas. Pero eso es solo un comercial, niños. Vamos. Letter A, Lupita. Exercise number one. What are you eating tomorrow? No, en el ejercicio número uno, Lupita. Yeah, el ejercicio número uno. My sister? Oh, sorry. My sister doesn't play tennis every day. Exacto, very good. Okay. Alguien que tiene alguna objeción puede decirle y me dice por qué. Roberto? Number. Letter B. Si puede, no. Exercise one. Exercise one, letter B. I am studying English at the school from Monday to Friday. ¿Cómo eran Friday. Presentes? Ah, Roberto. Perdón. Sorry. I study English at the school from Monday to Friday. Perfecto. Hasta más rápido lo dije. Ya ve. Ajá. Yvonne, letter C. Francis don't speak any language. Very good. Edwin, letter D. Can you speak, Edwin? Maybe don't. Quizás no, está ocupado. Okay, va, perfecto, no, está bien. Edwin, no problem. Débora, letter D. No, también. Para el baño, creo que se la va a escribir. Oh. Ah, okay. Es que a veces como que se ve como que tiene audio conectado, pero ahí dice conectar audio. No, pero ahí está. Ajá. No. Okay. Oscar. Letter D. Letter D. She always wears skirts. Exactly. Very good. Tatiana, letter E.
Do they travel by bus? Exacto. Do they travel by bus? Daniel Enrique, letter F. Letter F. For number one. Yeah, exercise number one. Okay. Does your mom cook dinner at night? Exactly. Does your mom cook dinner at night? Very well. Thank you. Mm-hmm. Bueno, Alessandro, si la puede escribir la letter o letter G, Alessandro, esperamos para ver cómo le quedó. Teacher. Dígame. Débora ya no va a participar porque se puso peor de la garganta. Sí, así la oí. Por eso ya no le pedí ahí que participara porque oí que tuvo un exceso de tos. Y... Sí, está peor. Va, está bien. COVID. Ya se lo dijo Oscar. And it's no kidding. Okay. Alessandro, I'm sorry. No se preocupe, Débora. ¿Qué están diciendo? No había entendido, Lupita. No se preocupe, Débora. Esperamos. Es mejor que no lo sepa. Esperamos que se mejore, Débora. Que no sea nada grave. Sí, que todo sea mejor. Okay, minor, can you write minor, letter G? Bueno, no sé, bueno, minor, letter G, sí, minor. Y Alessandro, si puede, letter H. Minor Salazar, minor, minor Salazar y Alessandro, letter H. Esperamos. Ramón Navarro también. Jim and Joe don't go to the theater on Sunday. ¿Estamos bien? Sí. Theater. Solo. Sí, theater on Sunday. Aquí voy a mostrar una diferencia, ni es que me haya fijado. Los norteamericanos escriben así, no se vaya a confundir. Los británicos escriben theater y los norteamericanos theater. Casi se pronuncia lo mismo, casi. Pero los norteamericanos escriben theater. Quiero ver theater, Sí. Eso. Va. Ramón, no sé cómo está ahorita, Ramón. Alessandro, le dije que si podía escribir la H, quizás no puede. Bien, empezaremos la vuelta otra vez. Vamos a dejar la H. Veamos. Vamos, quiero ver. Yvonne. Part number two. Exercise letter A. What are you eating tomorrow? Perfect. Erika está un poco ocupada. Lupita. Letter B. Kay is opening the window. Cat is opening the window. Perfecto. Roberto. Letter C. The girls. Uh-huh. Are listening to music tonight. Perfecto. Oscar, letter D. Letter D. My brothers doesn't watching TV next Monday.
Mm-hmm. ¿De acuerdo todos? Don. My brother Don watching TV. ¿De acuerdo todos? No, sería are not. Exacto. Ah, ajá, my brothers are not watching TV. Next Monday. Thank you. You're welcome. Tatiana, letter E. Is she combing her hair tomorrow? Se va a peinar ella mañana, quién sabe, ¿verdad? I told you. Nobody knows about that. Maybe. Mm-hmm. Very good. Thank you, Tatiana. Daniel, letter F. Is Mary reading the report next Friday? Is Mary reading the report next Friday? Very good. Minor, a escribir en el chat, letter G again, minor. Lo persiguen las letras G minor. Que Alessandra, Edwin y Erika están un poco ocupados. Débora, no sé. Bueno, que me indique si puede escribir Débora. Daniel. Vamos, minor. Profesor, dando una gran pandemia otra vez. ¿Quién? Está dando la pandemia esta vez, profe. Ya falta poco para que nos pongan en cuarentena nuevamente. Es posible, va. Con cuarentena y con el estado de excepción, no, ¿qué más quieren, muchachos? Salir para no poder. We are practicing exercises. Yeah, in English. On Sunday. Yeah. Perfect. Good. Vamos a la última parte de la hoja que tenemos por ahí. Yvonne, otra vez. Number first. A number, letter A, Yvonne. I am not studying French next Monday. I'm not studying. 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 Yeah, very good. Yes. Thank you. Lupita. Letter B, Lupita. Okay. The tercera parte. Yeah. Where does your granny live? No, but a letter B. Oh, we always play card during break time. Gracias, nos spoileó la tercera. Sorry. No worry. Nos spoileó la tercera, ya no. Roberto, number letter D, porque la tercera ya nos la spoileó la Lupita. No, hombre, qué barbaridad. No puedo hablar de la película ni serie. Sí, por eso es que hice spoiler. Peter. Ajá. Peter, it's not taking the children to school tomorrow in the morning. Very good, thank you. Oscar Rodriguez, letter E. Part three. La parte 3. Yeah. Lala. Okay. What does your brother do tonight? ¿Le suena? No, sería what are your brother doing tonight? Todavía hay algo. What do? No. La parte le está costando, Oscar, ya lo vi. Yes, yes. ¿Alguien que le ayude? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Eso, ¿alguien que le ayude? What does? No. What is your brother? What did your brother? Tatiana. Exacto, Roberto. What is your brother doing tonight? Okay, thank you, guys. You're welcome. Tatiana, letter F. Teacher, ya dije adelante. Uh-huh. Ya se la spoilearon también.
What is John writing next Wednesday? What is John writing next Wednesday? Perfecto. Muy bien. Alerta de spoiler. Daniel Enrique, letter H. Esta todos me la preguntaron. Daniel Enrique, letter H. ¿Tiene problemas con el audio, Daniel Enrique? Yes, I have. What do you say, teacher? Sorry. Letter H. Okay. Let me see. Letter H. We. We are. Yeah. We are usually travel to England in summer. No. El R está de más. No. No, porque no es negativa. Es we usually travel. We usually travel. Ajá, porque usually me está diciendo que es presente. Y como es presente, le decimos we usually travel to England in summer. Sí, lo mismo. Exacto. Son palabras claves. Okay. Minor, hoy sí lo saltó la letter G minor, letter I minor. Ramón se me fue otra vez, a ver qué le pasó a Ramón. Chat para minor, letter I. This kind of animal. This kind of animal. It's meat. Perfecto, minor. And the last one, J. I never drink wine at night. And the last one, what languages do you speak? Le faltó el símbolo. Perfecto. Vamos a la lista, niños. Ay. Brian Alessandro Martínez Cortés. Hi. No. Brian Alessandro Martínez Cortés. No. Claudia Ivón Calderón de López. I'm here. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Present teacher. David Alexander Méndez Orellana. Débora Stephanie Serpas Vidal. David, okay, David. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar.
Oh my God. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Good. Estela Abigail Sarabia Rodriguez. She's gone. Susana Montano. No. Salvador García Lucas. No. Juan Carlos López. No. Juan Ramón Navarro Díaz. He was here, but he's not here. Minor Edenilson Salazar Gómez. Teacher dijo mi nombre. Minor, quiero ver. Pupita, teacher. Sí, hace rato lo dije. Ay, sorry. No, estaba oyendo. Escuchando los de los demás. Ya la vi que está oyendo la canción de fondo, ya la vi. Minor, ya no sé si contesté que el chat se me responde. Está concentrada en la locura del amor. Sí. Sí, yo sé que Débora está aquí. No se preocupe, Débora, que ya vi, estoy tomando en cuenta. Veamos, Minor. Néstor Joel, Guatemala. No. A Oscar Armando Flores Rodríguez. Ok. Juan Ramón Navarro Díaz. Aquí estoy, presente. Okay. Good. Pablo Ramón. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Present, teacher. Good. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. Seriberto Cruz Amaya. Y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Y a mí me dijo, teacher. Sí. Pues no dije, pero aquí es estoy. Hoy están dormidos. ¿Ya se durmió? Sí, ya están dormidos. También pasa que algunos como, o sea, yo los mencionaba, pero... No, no estamos dormidos. Estaban oyendo acabar, no. Los dos andan en la locura del amor. Están ensayando ya para acabar. No, es 7. Que van a comprar, dice, una de esas colchas colas de sirena y... Es el hambre. La calle de la sirena. Es el hambre. La calle de la sirena. Es el hambre. ¿Cómo no da ningún break usted, profe? Ya la riega. ¿Cómo? No, yo sí tengo, mis hijas tienen, solo que a mí no me quedan. No, sí, yo sé, mis hijas tienen, you know? No, porque se la pusieron. Que sí. ¿Ah? No, porque la usara. No, porque ajá, fuera ahí a ponerme. ¡Oh, come on, guys! Para que no se duerman bien. Lo que uno hace de profesor, qué barbaridad. That's great. That's right, I mean. Good. It's great. Great. Bueno, veamos entonces. ¿Qué vamos a seguir? Los voy a mandar otra vez a los equipos. Solo les comparto lo que van a trabajar en el manual. Ah, no, va en el manual. Let me see. Okay. You are going to work with Manuel. Bueno, trabajar página 31, sorry. Aquí, más que listen to your teacher, iban a oír algunos que tienen buena pronunciación, okay? Aunque la voy a leer para que luego se la lleven ya leída a sus grupos. Good afternoon. Raúl, what are you doing right now? Good afternoon, Brian. Well, I'm planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Ah, I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my mail. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay. Va, niños, ya les hice un monólogo. Que luego, okay. Hacen estas preguntas, vuelven a leer, hacen estas preguntas y luego nos pasamos a esta. Acá está el cuadro, cómo usar. Y luego su turno de completar. Ya sea que las complete por chat o las anote y después vamos a discutir, okay.
Good. Okay. Very well. Okay. Tienen de estar oyendo la calle de las sirenas, pues. La calle de las sirenas. Let me see, let me see, let me see. Oh. Veamos. Bien. Mario Méndez. Vamos a hacer una. Vamos, chicos, vamos entrando a sus salas. De que trabajen ahí. El manual. Y Oscar puede leer ahí también. Yvonne también tiene good pronunciation. Pueden hacer la conversación, luego contestan y luego completan la página 31. 31, sorry. Ok. Página 31. Creo que es de, déjeme ver. Yes, 31. Yeah, that's, but the first one is, yeah, 31, and after you have to complete 32. Encuentro el manual. Hello. Usted es Alexa. Alexa. Yeah. ¿Por qué? No. 5565 es el número. Sí, creo que sí. ¿Sí? 3765 es. Bueno. Entonces es del inglés corporativo. Sí, no. 3765 es el mío. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? What are you doing right what now? What are you doing, Roberto? Doing. Exactly, doing. What are you doing right now? Yeah. Good afternoon, Ryan. Well, I am playing a video conference. Oh, the conference. With pero haga las dos voces, Roberto, si no, no suena bien. Me lo estoy aprendiendo. Así, mire. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. ¿Ya ve? Es que pensé que no me quería demostrar a otra parte. Sí, es que a veces así hago. Ah, ya ve, hágalo, hombre, aquí estamos en familia, amén. Es que no quiero revelar los secretos de la poción. ¿Quién es la licenciada? No, se nos está aquí. Good afternoon, Raúl. What are you doing? Si no, hágalo, ahí está Lupita, con Lupita lo puede hacer. Vamos a completar lo de la página 32. Exacto, van a leer el diálogo de la página 31, van a practicar un poco las preguntas que están ahí y luego van a completar lo de la página 32. Vaya. Thanks. Ya está Minor, eso Minor, ya dejó los dedos y pasó a la voz. Dejó los dedos.
Sí, es que ay, le abunda, pues sí, a veces viene en el transporte y está conectado, pero contesta por chat. Bien fiel en contestar. Good afternoon, Raúl. Where are you doing right tomorrow? Vaya, ahí está Tatiana y Daniel, que pueden hacer la segunda parte. Lean ahí, ensáyenla. Sí es, teacher. Sí soy, sí, sí soy. Ah, no va. Si quiere, Tatiana puede hacer la parte de Raúl y yo la de Ryan. Va. Practicamos. Ahí empezó. Good afternoon, Raúl. Lugar de trabajo. Teacher. Hi. La parte que dice trabajar en parejas. ¿O qué vamos a hacer? La siguiente. No. Está más sí, abajo. Pero hacer las preguntas entre ustedes, más que trabajar en parejas, es cómo hacer las preguntas. Uh-huh. Ahí dice para trabajar en parejas, pero entre ustedes pueden hacerse las preguntas. Ok. No tiene que ser así como que. Okay. Who gets earlier at the workplace? I check in at 8 a.m. clock. 8 o'clock a.m. Is Raúl. Mm-hmm. Is Raúl? Yes. In the conversation. Yeah, it's. In the conversation. Uh-huh. Is Raúl. Yes. I'm talking about me. I arrive to my work at 8 o'clock p.m. I am, pardon. Sorry. I am. And you? It depends. It depends on the traffic. It depends. No. Por mi horario sería... For my schedule. It's dependent for my schedule. I am three... You have three schedules. A schedule. She has three schedules. Uh-huh. I do is to check my emails. The other one, Lupita, is te quiero tanto, 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 tanto. No, ese es OV7. Yeah, but they deal with Kava. Oh. Yeah. No sabía. Canción de Kava en OV7. Ah, bueno. Yeah. O sea que sufrió una transformation. No, I mean, they sing together, maybe. Oh, yeah. Continue, Ryan. I just unfocused. Lupita, so sorry, Lupita. Seven and 7:30. It depends on traffic, creo. No sé. Respondiendo a la primera. What about David? Why David haven't participated? Oh. Hello. I don't know what you're doing. I mean, you are reading. They are reading page number 31. They are answering the question, and after they are gonna complete page 32. The exercise is on page 32. All right. But what about the what? They say in the 31. Wait a moment. Sorry. page 31 and 32. Write down paperwork, getting payers, and discuss the following question. Yeah. Who gets your leave at the workplace? That's why, I mean, they are there working. Porque no. Solo porque dice la instrucción. Sí, completa las oraciones en presente continuo, sí. Ajá, solo por eso, ¿no? Porque no, no llevan. No she llevan cosas de futuro. Ajá, he is preparing the briefing. They are sending the product
To the warehouse. Escribe en las cajas las actividades que usualmente haces el lunes en la mañana. I do a lot of things. I am multitask. Oh, come on, take it easy. It's like I am the boss, but I am not. Yeah. You are the perfect worker, the perfect man. Me quejo por eso. Solo porque no está Débora, no le dice nada, fíjense. No porque le digo. Saltara Débora y le diera many things. Sí, que a veces imagínense que tal vez no están haciendo nada los demás y solo yo. O sea, y tal vez yo estoy editando o editando imágenes o videos y tengo que ir yo. Oh my God. You have to go to buy the coca. Ah. Bien difícil with my partners. Yeah, sometimes very hard to the with the coworkers. Yes. Well, ¿y qué otra página se va a trabajar, teacher? Solo la 31 y la 32. No, pues creo que estamos bien. Planeando, es una videoconferencia. Uh-huh. De dice, oh, de conferencia. Dice, well, I am. New team in San Salvador. Planning a video conference. San Salvador. Así es, ¿verdad? Planning. A video conference. Uh-huh. Ese es el tema que están discutiendo. Uh-huh. Planear una videoconferencia. Planeando una conferencia. Una videoconferencia. Ok. Uh-huh. Después dice, we're using simple present for general information routine activities. How is the word? ¿Qué quiere decir eso? Ah, que dice, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? ¿Cuál va a ser el punto principal que van a estar discutiendo? Pero no leo ahí en la... No menciona ni un tema ni nada. ¿A dónde? En el diálogo que tiene Raúl y Ryan. Y Ryan. What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Yes. Ahí lo tenemos que inventar. What is the topic and Raul? The topic. Raul and his... Sorry? Maybe, I don't know. Listen to your teacher. Good afternoon, Raul. How are you doing? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. Where is our team doing right now? They are getting ready for the conference in the meeting room. What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? Está hablando que van a hacer la reunión, pero después cambian de tema, que es lo que hacen primero cuando van a trabajar. Ajá. Sí, ¿cuál es el top? No, ajá, tienen que inventarlo ustedes. You have to create. Pero si no, después se pasan ya a la página 32 y completar las oraciones también. Vaya, mejor para seguir practicando. Adelante, mamá. No, también, o sea, es decir, las dos pueden hacer, pero ya vamos con la página 32. Okay. We use simply present for general information routing activities. I check my email every morning. Ese cuadro es que dije, expliqué que es la gramática. Las oraciones son las números. El ejercicio número 4. Complete the sentences in present continuous. Ahí está el ejemplo. Thomas print out. Preparing. She's meeting with the boss right now, ¿no? Exacto.
He's taking care of everything. Take care. Taking care. Taking care. Que se sustituye la E por la IN. No, taking care es la forma de pronunciar. Taking care. Taking care. Ajá. Taking care. Sí, es take care, ¿verdad? Sí, take care es. Sí. Pero taking care. Taking care. Taking care. Sí, porque recuérdense que es she's taking care. Recuérdense que como están sustituyendo por el futuro, no va a decir he is taking care. Recuérdense que si es el futuro, tiene que tener ing el verbo take. Uh-huh. Taking care of everything. Después, I am playing attention to the instructions. I am playing. No, paying. I am paying. Oh, sí, paying. I am paying attention to the instructions. She is preparing. The qué? Briefing. Okay. Yeah. Briefing. They are sending the product to the warehouse. Sending the product to the warehouse. Escribe en las cajas las actividades que haces los domingos, los lunes por la mañana. Los lunes. Ay. I drink coffee. Exactly. Take a shower. I take a shower. Solo los lunes, dice. Sí, solo el lunes me toca. No, ya le dije, pues más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra. Bueno, está bueno. Cuando le pregunten eso, pueden decir, más vale tierra en cuerpo que cuerpo en tierra. Se escucha mejor ese que la otra que dicen. Ajá. ¿Cuál es? La de el mejor oler a puerco a muerto y no sé qué. ¿Cómo? Es mejor oler a puerco y no a muerto. Ajá, por ahí va el asunto. No, pero suena más elegante la otra. Dígame, Edwin. Lupita Alexa le estaba diciendo a usted. Sí, ya me di cuenta, Alexa. Y yo me quedé pensando si yo era la voz. En la Alexa, que, la que le habla a usted y hace lo que uno le dice. Gira a su pato y gira a la derecha. En la rotonda toma la primera salida. 10 kilómetros encontrarás. No, yo le iba a decir, Alexa, ponle la música de Cabá. Cabá. Vamos en la calle de las sirenas. Ya la oyó, sí. La calle de las sirenas. La calle no acordaba de ya de esa música. Ni de mí. Alexa le iba a decir, ¿quién es el primer chavo ruco de aquí? Hey, that's me, come on. All right, guys. I'm no, leaving, me, están, Alexa, me siento así por aquí, mejor me voy. De ahí lo va a decir Siri. Siri. Sí, ya. Yeah. No, pero es que me recuerdo que de ellos solo esas fueron las más famosas. Dale. No, tenía te quiero. Sí, pero ya dijimos que era con Obi-7, yo le dije. Sí. Se la acreditaban más a ellos, a Obi-7. Uh-huh. En la copia. Ah, ya ve, ya se acordó. Ya Lupita ya fue a buscar el disco. Ya fui ahí a buscarlo. A ver. Player. ¿Cuáles eran? El tesoro que había enterrado. San Google me lo tenía guardado. San Google. Necesario. What? Why is necessary? ¿Qué voy a ir a hacer al trabajo? Dice. Es necesario que me levante tan temprano para ir al trabajo. Yes. Is really necessary to go to work? Yeah. No. What are you gonna eat if you don't work? The love doesn't eat. ¿Quién comprará las pupusas los viernes? The love doesn't eat. I mean. El amor no se come. The love doesn't live.
You don't live by love. No vives no. por amor. No. You need money. Cuidadoso, no la vayas a quebrar. Continue, guys. Tengo gusto. Tengo gusto de doñita, entonces tengo que levantarme temprano. No, sí. Cuesta mantener este cuerpo. Las uñas no se pagan solas. ¿Ah? Las uñas no se pagan solas. Son caros los gustos. De las mujeres, sí. Tatiana va a defenderse, es la única mujer aquí, vaya, pues be careful. Sí, sí. Me sale cara mi esposa. Lo va a oír y va a dormir con el perro, así es que mejor ya. Más que Tatiana se llama. Ay, señor. Ay, en serio. ¿Sí? Y yo soy apellido Méndez. Estoy fregado. Tienen algo esas Tatianas. Soy la combinación entre ustedes. Tienen sí, un no sé qué. Un no sé qué necesario. ¿Eh? Salen carísimas. Well, guys. Bueno, the first is. ¿Qué más analizamos? Las actividades. Bueno. Roberto will be the next one. Let me see if everybody's here. I think so, yeah. Roberto. Diga, teacher. How do you feel today, Roberto? Sí, yes. Okay, so then you are going to stay with me after class. Okay. Thank you, I like it. Okay, I like teacher. Hearing that answer. Ah, pues sí. Good. Okay, guys, let me see what do we have. Okay. So, today we remember the present continuous for future events and how is the structure. And, I mean, let me see, yeah. And when you are use the present continuous for future meaning, okay? After we see or we watch some verbs, and at the end, we compare or we contrast the present simple versus present continuous, okay? How do we use present simple and how do we use present continuous? I mean, some of you have problems distinguishing which is present simple, which is present continuous. I know that sometimes it's very hard to distinguish them, but as you can see here, let me see. You can see here. Signal words for the present. We have always, never, often, sometimes, every day, once a month. They mean simple present. But also we have present continuous and we have signal word for present continuous. Sometimes we can have now, at the moment, this day, this week. And yesterday I gave you and even at WhatsApp, I think so that I send you some words that you can distinguish to know if it is a simple present use as future, okay? I remember that yesterday I sent an image. Yeah, it's here. Present continuous for the future, often used with these words, later, tonight, tomorrow, this weekend, next week, next month, next year,
on Monday and Tuesday, etc., in July, in August, in September, and whichever, whatever month that you can mention. Okay. No sé si tienen preguntas con el tema, chicos. Ahí en el WhatsApp dije que dejé la imagen ayer de las palabras que usamos con el presente continuo. Son más difíciles de, digamos, de distinguir cuando veo esas palabras. Y de ahí, pues, cabal, la parte en donde vi que algunos se confundieron, que si es do, does, eso es para el presente simple, ¿ok? El is, are, son para el presente continuo. Veamos acá si hay alguna negativa. Acá no hay ninguna negativa. Pero, por ejemplo, acá ustedes ven que en el presente continuo siempre lleva am, o are, o sé yo, o is, dependiendo. ¿Questions? ¿Preguntas hasta aquí? Está todo tan claro como la horchata, como un buen café. Esos negros, negros. Expreso. So. Ok. I don't know. Esto les digo porque les va a salir ya hoy, pues, en la tarea. Hoy tendrían que hacer la tarea número 12, ese contraste entre el presente simple y el presente continuo. Tienen que recordar y, pues, recordarse un poco de las diferencias entre ellos, ¿verdad? La S, si lleva, si estoy haciéndola en afirmativo, lleva S. Mire, pero y si lleva, por ejemplo, el adverb of frequency, sí lleva S. Ah, y cuando hago la pregunta con does, ¿lleva S después? No, porque el does absorbe la regla. Does your mom cook? Yo puedo decir, my mom cooks every day. Okay. Does your mom cook? Does your mom cook? Y ahí ya no le pongo la S. I don't know if you have any other question, guys. Guys, hello. Teacher. Lo que acabo de decir ahorita, si es en presente simple con el do or does, si estás preguntando, no le vas a agregar la S. No cambia. No, no, Lupita. La S se quita. Solo es para afirmativo. Solo es para afirmativo y con terceras personas. Yeah, okay. Pero solo es en afirmativo. En pregunta y negativo ya no lleva esa S porque la absorbe la regla. Por eso digo, he doesn't. Okay. O sea, does your mom, or does your dad, does your son, does your husband, does your wife. I mean, any other question? No? So, entonces, you have to do your exercises. Tiene que hacer sus ejercicios, por favor. Vaya haciéndolos. Sé, ya algunos me dijeron, ya los completé. No he podido revisar la nota. Es la tarea 12, dicho. La tarea 12 correspondería hoy, chicos. Ok. La tarea 12. Alguien me dijo que había hecho los ejercicios. Mañana voy a dar una revisada, porque ayer no lo pude hacer, pero ya mañana, pues, hizo. Para que esté. I want to just for the teacher. Sorry? I was due yesterday. No, se dice I did. Yo los hice ayer. I did yesterday. Okay, I did the homework yesterday. No, I was due. I did. Okay. Okay. Entonces, you can close your eyes, go to your bed, darling. Can you take your pillow under your head? Bye, teacher. Dígame. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. Have sweet dreams. Good night. Good night. See you, see rest. You. Bye. Okay, bye, fellas. Bye, teacher. See you tomorrow at the same time, by the same channel. Good night. Bye, teacher. Bye.
Mr. Serrano Cuellar. Sí, teacher. Tell me, how can I help you? Ah, pues, bueno, primero, con lo que tenía duda, con el continuous. Mm-hmm. Digamos que cuando se hace la pregunta, uh-huh, se hacen las preguntas, digamos, por ejemplo, se dice, usa el verbo be. El verbo to be. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿vas a jugar fútbol mañana? Are you playing soccer tomorrow? Yes. Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. Mm-hmm. Y, ajá, y en ese caso, digamos, cuando se da respuesta. Yes, okay, I am. Digamos, es que ayer estaba analizando eso. Entonces, se dice yes, I am para dar una respuesta corta. Exacto. Y ya si después puede, si ya yes, I am, no necesita de explicación. Si dice no, I'm not, uh-huh, entonces necesita dar una respuesta larga, porque necesita, uh-huh, explicar, digamos, por qué dijo que no. Ah, ok. Y por sí, ejemplo, eso... are you playing soccer tomorrow? No, I'm not. Having dinner with my family. Uh-huh. Sí, ok. Y con respecto al tiempo. Uh-huh. Digamos, se me ha ido por alto, se me ha olvidado. Con respecto para decir 6:30. Ah, sí. Puedo decir 6:30. 6:30. Exacto, 6:30. And a half. Así, 6:30. Mm-hmm. Okay. 6:30. 6:30. Okay. O puedo decir, también hay otra forma de decirlo, pero es 6:30. Media hora pasa de las 6, 6:30. Half past six. Exacto. Ah, ok. Quizás solamente. Y el otro me quedó claro. Bueno, tiene todavía más o menos 8 minutos. Puede hacerme las preguntas necesarias. I don't know. Or can you tell me something? Pues, déjame ver. Where do you work, Roberto? En Mejía Valle Asociado. What do you do there? I am Ausley accountant. Ah, accountant auxiliary. Mm-hmm. Ah, accountant auxiliary. Yep. Exactly. Sí, por eso es que a veces, no es que, como yo también estudio en universidad. Oh my God. Ajá. Why are you studying at the university? Sí, entonces por eso es, y me quedo a veces en la oficina. Mm. Y cuando me quedo es que a veces estoy desde el escritorio. Don't worry. Sí, entonces por eso es que a veces sí, bien complicado. Porque, digamos, por ejemplo, hace poco no me funcionaba el teléfono. Tuve que arreglarlo. Y a veces que me conecto desde aquí. Y sí, se siente algo gacho porque a veces quiere uno participar. Entonces, y a veces por trabajo, porque a veces... Por ejemplo, cuando son los primeros 10 días hábiles de mes, hay que hacer declaración de impuestos. Ay, no. Esa declaración de impuestos, conciliaciones, sí, cierres, pagarle al seguro, pagarle a la AFP. Sí, entonces se vuelve bien tedioso. Ajá. Y hay que aprovechar el tiempo para salir, porque si no... Ya. Yes. No, si sí, no les caen multas, yo sé. Yo trabajé un tiempo en una empresa y estaba bien con los... O sea, es decir, conocí un poco el trabajo de los contadores y sabía eso. Uh-huh. Difícil. Sí, es bien complicado, más que a veces hay unos clientes de que, por ejemplo, mandan todos los documentos, de repente les sale a pagar, sí, de repente envían más para no pagar, entonces y le botan el trabajo que uno ha hecho y tiene que volverlo a hacer otra vez, pero... Sí, I know that. Ajá. Right. Pues entonces... It's interesting, your job. Sí, así que, ahí vamos. Y más la otra carrera, toca hacer el esfuerzo. ¿Qué es la otra carrera que you are studying, Roberto? Licenciatura en contaduría pública. ¿En which is the first one? ¿Cuál es la que tiene? ¿Cómo, perdón?
¿Tiene una ya? No. Ah. No, no. La primera. La primera. Me falta uno, dos años. Oh, my God. Where are you studying? Y es que lo que pasa es que también estudia inglés porque a veces se cruzan algunos documentos. Y también porque, no sé, casi siempre me ha gustado el inglés. It's me ha gustado. Good. Entonces, good. Y lo otro es que no sabía exactamente los cursos de inglés. Hasta que supe. Y otra lo que me motivó es... ¿Hace sí. cuánto estudió el primer módulo? Es en este año. ¿Hace sí, cuánto? El que acabamos de terminar hace poco, creo que fue hace un mes, más o menos. Ah, ok. Sí, este es el segundo módulo ya seguido, o sea, seguido. Terminamos uno, empezamos el otro. Uh-huh. Y sí. Van a descansar también, diciembre y allá por enero les van a llamar por el tercer módulo. Y de ahí lo otro es que también otro que motivó es que, pues sí, my girlfriends. Your girlfriend. Ok, good. También está estudiando algo relacionado, entonces... No quiero andar tan perdido cuando me hable no quiere, el inglés. No quiere que le diga, cuando me vine de ayer. Se la quiero conquistar también en inglés. No, bilingual. I mean, you have to speak to her in English, yeah. That's okay. Quiero llevar el otro idioma también. Yeah, that's a la okay. Conquista. But you speak a little bit, pero usted habla un poquito, ¿verdad? No sé si dice soso o less or more. Yeah. But where did you learn? ¿Dónde lo aprendió? Pues dice que desde la escuela, desde la básica, me lo aprendí. ¿Tuvo buen maestro? Pues al final, por mi propia cuenta también. Ah. Y es que la otra cosa que hago, que a veces me pongo a cantar. Ya. Pongo, yeah. pongo las canciones así con su respectiva letra. Uh-huh. Me voy aprendiendo y hasta que no me aprendo bien no la dejo de cantar. Me paso con una un buen rato. Está bueno. Sí, entonces esa es una forma que le va a dar fluidez y pronunciación. Eso le va a dar fluidez y pronunciación. Sí, porque bueno, cuando empecé sí me costó un poco, módulo 1 me costó algo, pero ahora ya no. Además que también así al principio me costó ya la modalidad del trabajo que hace usted. Me costó. ¿Por qué? Es que como que el cambio fue muy drástico. ¿Por qué? Cuéntame. Porque el primero fue como que lo estábamos viendo y participábamos. No participaban. ¿Cómo no? Participábamos, pero decíamos oraciones con el present simple. Ajá. Entonces lo decíamos. Decíamos las oraciones y era todo. Entonces, y trabajábamos en el libro. Lo único que sí me ayudó fue que él nos ponía bastantes audios de diálogos y después nos ponía a pronunciarlo. Mm. Pero éramos así que participábamos así abiertamente todos en el mismo, en la misma pantalla. Pero ya me costó acostumbrarme a esto porque ya era entre nosotros. El detalle es de que ya cuando trabajamos entre nosotros es que toca aprendérsela. Como dicen, a huevo. Porque ahí no está mucho el teacher para corregirlo. Ya va pues sí. Con un método más autodidáctico. O sea, entre todos ahí se corrigen entre todos. Y es un método. Cada quien tiene sus métodos. Uh-huh. Además, yo sí es cierto. A veces yo siempre me baso, pero siento que las hojas que mando dan vocabulario, dan explicaciones. Siento que ayudan bastante. Siento yo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, por ejemplo... Así estarlo practicando entre todos sí ha servido bastante. Bueno, a mí ayer que estuve trabajando con Minor y Oscar, que me extrañó que Oscar le estaba fallando en las preguntas hoy. Sí, y ayer el le que costó más hacer... el tema quizás. Y ese cambio que hay que estar haciendo. Pero ayer sí respondía bien, fíjese. Ayer. Claro, pero como ahí, digamos, íbamos en un tema liso. Hoy había que volver a un tema del pasado. Y a un tema que hemos estado viendo, quizás ese cambio se le ha olvidado un poco a él. Ajá, sí, va. Por ejemplo, entonces, y a mí me costó hallarle la idea en el continuous, que primero va el to be. Exacto. Y después va la acción. Exacto. Entonces, y como venía con el present simple, entonces también me costó, pero ya hoy sí ya le agarré también a la idea de trabajo. Va. Qué bueno, mire. Así que. Me ha ayudado más. Qué bueno.
Pero qué bueno, espero que también le estén gustando las clases, por lo menos, y vaya aprendiendo, que es lo que es la idea. No, sí, es que sí, porque, bueno, por ejemplo, como digo, pero es que el detalle es de que también las herramientas, ¿va? Porque, por ejemplo, tener el teléfono y estar así ayuda más que estar solo escribiendo. Sí. Estar solo escribiendo, entonces cuesta más. Lo que sí tengo en la mano es el Translate de Google. Yo siempre recomiendo a todos que ese no mucho. Yo recomiendo el Word Reference. Word Reference. Ajá, es que ese a veces tira las palabras bien. Como que las tira muy rectas. ¿Por qué? Sí, porque por ejemplo ahora te decía, hay una que dice aquí, en el diálogo, dice topic, que es tema. Ajá. Vaya, lo puse, va. What sería, era una pregunta, creo que decía, what is topic? Entonces, el detalle de que me decía, ¿qué es el tópico? Ajá. What is topic? Entonces no me decía cuál es el tema. Ah, lo que pasa es que a veces en el caso algunos ponen como que quieren lo que hace el translator, y ahí sí es cierto, que traduce todas las oraciones. El translator le puede traducir todo un texto. Uh-huh, va, entonces un diccionario decía, básicamente es solo una pregunta, una palabra, pues. Ajá, va, el translate de Google, ese era el que me decía qué es el tópico, y no, el tópico no, era el tema. Cabal. Me sentía que sabía más que Google. Sí, cabal. Sí, entonces. Es que a veces eso, ya, pero, bueno, alguien ahorita puso así como que no sé si puso. Puso café para que le dijera cómo se dice el color café, pero Google le tradujo coffee. Ajá, sí, ahí es brown. Ajá, y es brown, el color. Exacto. Ajá, creo que tú que has puesto color café. Cabal. Es que a veces quiere que escriba correctamente. ¿Cómo sí, es? También. Mire, teacher, una pregunta. Cabal. También tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre un, por, se puede decir, bueno, más que todo, como una, si existe una diferencia entre decir coffee shop y cafetería? En realidad a veces ya son, ¿cómo le puedo decir? Ya son adopciones que se han hecho y que se han ido aceptando en el idioma. Uh-huh. Así como nuestro idioma ha aceptado anglicismos, me imagino, ajá, que el de ellos ha aceptado, ¿qué se le pueden llamar? Hispanismos, por así decirlo. Ajá. O sea, que la gente, okay, en lugar de decir coffee shop, dice cafetería, ¿no? Bueno, es más, ajá, yo tengo este diccionario, se lo voy a mostrar aquí, no le estoy haciendo propaganda, pero tengo este. Este diccionario que yo tengo ya tiene incluida la palabra dinero. Dinero. Sí. Ah. Sí. Ah, pues sí, ya viene incluido. A lo que me refiero es que allá la usaron tanto que al final ya los nuevos, el lenguaje es tan dinámico que cada año a veces hay que estar revisando qué nuevas palabras se han incluido o dejan de usarse, tanto sí, porque, en el inglés como en el español. Sí, porque bueno, uno de los cambios de que yo tanto he visto es usar el apóstrofe. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que cuando yo estudié allá por los años de piedra todavía, me acuerdo de que o escribías I am o escribías you are. Exacto. Pero no podías decir am, uh-huh, ni podrías decir your. Exacto. Porque te decían, no, no es así. Y hoy que vengo aquí me doy cuenta de que. Exacto. Lo que pasa es que como también en esos años todavía, digamos, no estaba la preeminencia del inglés americano. Ah, sí. De hecho, sí, por ejemplo, el futuro ya no se usa, pero en todavía el inglés británico dice, a veces todavía haya como I shall. Eso ya no se, uh-huh, usa. No, ya no. Pero mire, existió. También la otra de que han sustraído tanto las palabras. Porque, por ejemplo, creo que sí dice awesome. Awesome. Ajá, awesome. Hay unos que solo escriben AWM. Sí. Awesome. Ah, sí. Esas son otras cosas, los famosos acrónimos.
Ajá, porque también lo otro que he hecho es que he seguido bastantes páginas en inglés, ¿va? Sí. Entonces, y aquel día estaba viendo y me aparecía esa palabra. Sí. Ay, entonces decía que, ¿qué es eso? Entonces, por eso, porque el lenguaje es tan dinámico que va aceptando nuevos términos y va dejando en desuso algunos otros. Sí, también quiero ver, antes de terminar, también había otra. Quiero ver, por ejemplo, Moom. Ah, exacto, pero ahí es como le digo también cuando habla de él, que del origen, ¿vale? Por ejemplo, yo he dicho, ¿vale? Color, por ejemplo, uno a veces se asusta cuando la hay así, color. Uh-huh. Y es lo mismo, solo que el inglés británico todavía le escribe con esa U, color. Y Moom es mom. Exacto. Y cuando veía ahí en el ejercicio que nos puso, dice una, your ¿sí? mom. Yo, your mom. ¿Qué será? Pues sí, pero ya, teacher, eso era lo único. Bueno, ahí estamos para servirle, Roberto. Espero me ha servido mucho. Que vayamos aprendiendo y pues ahí estamos, cualquier cosa. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Bueno, see you tomorrow. See you tomorrow.